Hola, me llamo Gabriel Suchowski, aunque algunos me conocen como Microbians. Aunque trabajo en diseño, también me gusta hacer otro tipo de cosas, como componer música al piano, hacer ilustraciones de estética japonesa y hacer piezas gráficas generadas con programación. He trabajado principalmente en motion graphics en el estudio Kokoe, para cadenas de televisión, periódicos, para grandes marcas de coches pequeños, y en general para grandes campañas de publicidad. En nuestro estudio, cuando hemos trabajado en motion graphics, lo hemos hecho para publicidad, lo que implica que tienes que resolver los proyectos en un tiempo récord. Mi perfil combina dos disciplinas, el diseño gráfico y la programación, que son dos disciplinas que se complementan perfectamente. Las expresiones de After Effects son piezas de código que permiten modificar cualquier elemento gráfico que usemos en una animación. La programación me ayuda principalmente a resolver problemas que, realizados de forma manual, podrían ser prácticamente imposibles. En este curso vamos a hacer un juguete gráfico. Consiste en la generación de un logotipo animado que va a funcionar como una identidad flexible. Es un logotipo que, siguiendo un sistema gráfico, puede variar manteniendo su identidad. Es un proyecto perfecto para aprender a programar expresiones en After Effects. Vamos a comenzar viendo qué es esto del arte generativo y os haré una pequeña introducción sobre los principios básicos de la programación. Más concretamente, las expresiones en After Effects y cómo se usan. Luego veremos algunos casos prácticos en los que he utilizado expresiones. Una vez que tengamos los conceptos básicos de programación, pasaremos a realizar nuestro proyecto final. Comenzaremos viendo algunos ejemplos de logotipos dinámicos, identidades flexibles y algunos casos de diseño de tipografía. Continuaremos conceptualizando nuestro logotipo y haciendo algunos bocetos. Después crearemos algunos módulos que conformarán el sistema gráfico de nuestra identidad flexible. Finalmente pasaremos a After Effects y juntaremos todos estos elementos, añadiendo controladores en distintas partes para la creación de nuestro logotipo final, generando distintas versiones de forma automática. Además de la animación y como nota final, veremos otras aplicaciones de nuestro logotipo en soportes estáticos. Para hacer este curso lo que necesitas es tu cabeza y After Effects. Es posible que necesites algún que otro programa de ilustración o de dibujo, pero no es fundamental. Este curso puede resultar útil a profesionales que animen en After Effects y quieran ampliar sus conocimientos utilizando otro tipo de herramientas. También le puede interesar a diseñadores gráficos que quieran convertir logotipos en identidades flexibles y cualquiera que quiera introducirse en el mundo de la programación gráfica.